Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Todos sabemos cuál es uno de los problemas que azota al Barcelona en este cambio generacional que tanto pedía a gritos el club. Y es que podemos llamarlo vacas sagradas, falsos capitanes, aquellos que renovaron contratos multimillonarios cuando menos lo merecían, aprovechándose de quién estaba al mando en el club, y supuestamente los que están al 100% comprometidos con el club. Y es que todos sabemos que hablamos de Jordi Alba, de Busquets, de Sergi Roberto y de Piqué, siendo Sergi Roberto este el que menos cobra, el que renovó por amiguismo, pero dentro de lo que cabe, pues no está dando mucho ruido y cuando sale, pues ofensivamente aporta lo que puede, aunque en defensa tiene claras lagunas, pero por lo menos no se queja. Y luego tenemos el caso de Jordi Alba, y es que encima se ha dado el lujo de rajar contra el club, o sea, encima critica, y ojo, que es el menos indicado, o sea, es que esto ya no me hace ni gracia, es que me parece surrealista, es que me parece indignante que sea Jordi Alba quien cargue contra el club, y dice que no tiene necesidad de reivindicarse, que él lleva muchos años en el club, no, perdona, es cierto, llevas muchísimos años en el club. Supuestamente dice que él siempre ha hecho lo mejor para estar al máximo nivel posible, que él siempre ayuda al club y nunca se ha quejado por no jugar. Espérate, que tú has estado siempre al mejor y te has esforzado. ¿Quieres de verdad saber cuál es la opinión del barcelonismo acerca de esto? ¿Hace falta que te recuerde la Roma, la Juventus, el Liverpool y el Bayern Múnich? ¿Hace falta que te recuerde cómo te arrastrabas por el campo? ¿Hace falta que te recuerde cómo tantísimos jugadores quizás hubieran cubierto tu posición? No un poco, sino muchísimo mejor que tú. Y esto, lo único que ha hecho este año Xavi poniendo a Balde en el campo, en el lateral izquierdo, ha sido darnos la razón a todos los culés. Porque se ha demostrado que a la primera de cambio se ha puesto a un lateral izquierdo, canterano en este caso, y te ha pintado la cara. Y tiene la poca vergüenza de decir, nunca me he quejado si no juego. Ha bastado este inicio de temporada, que no estés jugando, que esté jugando Balde, encima te ponen en Champions y estás rajando en una entrevista. Pero esto qué hipocresía es. ¿Qué clase de hipocresía es esta? ¿Pero quién se ha creído Jordi Alba? Y encima resulta que dice y habla de la oferta del Inter. Y es que él dice que su pensamiento siempre ha estado estar en el Barcelona. Evidentemente, con lo que cobras, por favor, me veo capacitado para estar aquí. Y si no, sería el primero en irme. Mira, basta de mentiras. Serías el primero. Tendrías que haberte ido hace años. Porque tú no estás capacitado ni mucho menos para ser titular. Pero ni en broma mereces. Yo siempre he demostrado mi compromiso con el club. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? El del Rayo Vallecano tirado ahí en la escalera, en un partido que estamos empatando, con el inicio y con toda la presión. Y luego encima acaba con un no te puedo decir más, me gustaría decirte más, pero no voy a entrar. O sea, encima se envalentona, pero finalmente coge la piedra, se la tira a maldad al Barcelona, pero luego esconde la mano. No, mira, me gustaría decirte, pero no te lo voy a decir. Eres un falso, y esto demuestra lo que muchos pensamos. Fuera gente como tú, fuera este tipo de vacas sagradas. Falso capitán, pero no falso solo como capitán. Y dice que siempre va de cara. Me gustaría decirte más, pero no te lo voy a decir todo. Es que es literalmente, te tiro la piedra, rajo a maldad en una entrevista que sé que va a repercutir en el mundo entero, pero no voy a decir nada. Eres un hipócrita, pero bien que cobras los billetes. Compromiso con el club, pero bien que no te bajas el sueldo. Yo no me quejo, pero bien que rajas en un momento en el que el canterano está jugando más que tú. Duele, ¿eh? Duele ver cómo por fin el barcelonismo, y sobre todo cuando por fin Xavi se ha dado cuenta de que sobras en este equipo. Tú haces el indignado, pero esta es la realidad. Y este mercado ha salido airoso, pero te va a durar el chiringuito menos. Tú hazte la víctima, hazte todo lo que quieras, pero esto no va a quedar así. Porque ya has demostrado los valores que representas dentro del club, tu actitud. Y ahora vas a venir a hacerte la víctima, a hacerte el digno. ¿Pero qué estás intentando rescatar? ¿Intentar señalar al club que tanto estás comprometido con él? Venga, por favor, ¿pero qué clase de hipocresía es esta? Y Piqué está con los temas extradeportivos, pero bueno,
por lo menos de momento, y digo de momento porque, ojo, no ha dicho nada. Y luego está Busquets, que habrá que ver Busquets una vez que empiece a no jugar, porque de verdad, Xavi, muchas gracias por cómo estás llevando todo esto. Y es que juega quien lo merece, y no ustedes, que os habéis arrastrado. Y no solo el año pasado, cuando peor estaba el Barcelona, sino lleváis arrastrándoos años y años, mientras que la afición veía cómo nos humillaban en Europa y pedíamos cambios. Ustedes os aferrabais al puesto como malas hierbas, diciendo que no, que ustedes podíais seguir, que teníais el nivel. Puyol os lo dejó claro, Xavi os soltó la indirecta. Os toca salir. Pero claro, no todos son Puyol, no todos son Xavi, no todos son Iniesta. Esta gente sobra. Venga, basta ya de víctimas, por favor. Hasta la próxima, amantes del buen fútbol. I think the girls with their nails done now.